Buenos días. Estamos ya al aire con todos ustedes. ¿Quién caiga? Ah, perdón. Ahora sí. Buenos días para todos. Aquí estamos con todos ustedes. Caiga quien caiga. Tratando de brindarles información y opinión. Opinión e información. Como todos los días, caiga quien caiga. Bueno, hay problemas. Con la conexión, el problema es como siempre, chicos. Qué cosa con este gobierno, a esta hora de la mañana siempre comienzan los problemas de conexión. Qué buena broma. Pero bueno, aquí estamos. Hoy 2 de mayo del 2018, titulares y algo más, caiga quien caiga. Gracias a Joyería La Onza de Oro en Maracaibo, en la avenida 15 Las Delicias, cerca del Tacón. También al Hospital Madre Raffles, la gran obra de Monseñor Gustavo Carlos Llamarte. Colmín, hay dos aplicaciones a nivel internacional, sobre todo a la gente que está, a los venezolanos que están afuera. Colmín y Supermarket At Home. En Colmín, usted puede llamar desde Venezuela sin internet en tarifa plana a cualquier lugar del planeta. Y en Supermarket At Home usted puede enviar alimentos desde cualquier lugar del planeta a Venezuela. El teléfono vía WhatsApp para información de esto, 34660-3219-549. 34660-3219-549. Saludos también a la gente de Panadería El Rey en la zona norte de Maracaibo. Y también, por supuesto, Autoaire La Matica. Allí tenemos un general 5 estrellas de la refrigeración, como Gustavo Artiaga, detrás del Centro Comercial Las Carolinas en Maracaibo. La gente de Supermercado Acuario aún reincorporándose después del día de fiesta de ayer. Supermercado Acuario, porque hablar del oeste es hablar de Acuario. Igual la panadería Ramfer en el oeste de Maracaibo. Ya está Dioner y Carlos. La gente de Music and Export. Música y deportes en sus tres direcciones, La Limpia, Delicias con Cecilio Acosta y Centro Comercial Salto Ángel, que es el que me gusta a mí. Segurosybanca.com, la página web que te informa de economía, de finanzas y de política. Y yo me quedo hoy miércoles a ver si consigo la macarronada en Pronto Pizza, la original, en el Centro Comercial Viento Norte en Maracaibo. A ver si hoy... Hay que pedirla temprano la macarronada. Pero si no, ahí tiene la pizza, tiene el pasticho, tiene el pan siciliano. Una delicia, ¿verdad? Pronto Pizza, la original. Saludos a la encargada en este momento, porque el amigo Antonio no está, pero está la encargada, la encargada y la mamá. Y la mamá de Antonio, creo que está allí también. Así que hay sabor italiano en ese negocio. Bueno, saludos a todos, aquí estamos, caiga quien caiga. Mucha información, trataremos de reducirla. Hay un audio también que quería que escucharan sobre la situación de el aumento que ya se volvió saliagua. ¿Por qué le digo que este aumento se volvió saliagua? Mire, la portada de hoy del diario Versión Final, en mi cuenta Twitter, @AngelMonaga, la pueden ver la portada. El diario Versión Final tiene hoy una portada bien interesante. Dice, empresas no esperaron el ajuste para remarcar productos. Comercios subieron en 75% los precios antes del 1 de mayo.
se dan cuenta por qué nosotros decíamos en nuestra columna del lunes que Venezuela es el único país que lloran los trabajadores un aumento. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Profética las palabras de Nicolás Maduro, también aparecen en la primera plana de versión final. El 20 se decide el futuro de los próximos 30 años. Dios quiera que no. Dios quiera que no. Yo creo que eso va a ser un resultado parcial. Eso no va a ser la triste historia de los venezolanos. En diplomacia tenemos que Trump anunciará en 24 horas la hora y el lugar de su encuentro con Kim Jong, el presidente, el dictador de Corea del Norte. Bueno, y Real Madrid pasó a la otra fase, a su tercera final, el Real Madrid, al igualar 2-2 al Bayern. Y sufrió, pero llegó a su tercera final de la Champions. Buena noticia para Venezuela, el acuerdo Venezuela y Panamá reanudaron ayer sus vuelos comerciales. Y hay una foto también, fíjense, el precio del pasaje es incontrolable. En Caracas se quejan porque llegó a 5.000. Bueno, déjenme decirle que en Maracaibo el pasaje desde Bolívar es 20.000 por el pasaje largo y hasta 10.000 por el corto. En ruta de autos por puesto y también en algunos buses. Esto fue el abreboca del primero de mayo. En un barrio le da carácter de titular de plaza, la inseguridad que se apodera de este estado. Vuelve en aumento la inseguridad. La editorial de hoy de Carlos Alaimo, no tengo vocación de Poncio Pilatos. Y él dice que tenemos en puertas un escenario electoral y aún seguimos entrampados en una encrucijada y no se avistan soluciones, no aparecen las respuestas para salir de este marasmo. Votar sigue siendo la clave. Según Carlos Alaimo, él va a votar. Él no tiene vocación de Pilatos, él no se va a lavar las manos. En racionamiento arrecian los cortes de 4 horas y media a plena madrugada. Así es, ayer a nosotros nos dieron nuestro bono del primero de mayo. La electricidad se fue a las 9 y llegó a eso de las 2 de la mañana. Yo ni me di cuenta cuando llegó. Comercios deben marcar costos en Bolívar Soberano. Es la información que tiene hoy el diario versión final. Por ahí también está rodando una encuesta. Después se las comento si me da tiempo, si no da tiempo. Cualquiera sea la hora y que usted escuche este programa, recuerden que estos son titulares y algo más, caiga quien caiga. Y síganos a través del canal de YouTube, ahí siempre se incluye, se inserta este programa, caiga quien caiga, CQC TV. Suscríbase a ese canal de YouTube. Vamos con los titulares de la prensa nacional. Bueno, por cierto, saludos a mi amigo Charles Hernández. Está incorporado en el comando de Henry Falcón. Charles Hernández, caballo viejo le dicen a Charles Hernández. Oye, no aparece últimas noticias, pero vamos a leer del gobierno el diario El Aragüeño, Ricardo González, el diario El Aragüeño. Vamos a ver este sistema también a todos los seguidores que nos escuchan a través de Spreaker.com, de iHeartRadio y también de Spotify. Muchas gracias por todos los seguidores que se incorporan todos los días, seguidores a este programa. Muchísimas gracias a este podcast. El Aragüeño dice, Feria del Campo Soberano con extraordinario despliegue en Aragua. Imagínense usted, este es el titular de primera plana de un diario. Ejecutivo firma convenio para construir viviendas en 9 estados. Serán financiadas a través del Petro. Y cuando se acabe, el Petro es una ilusión. El Petro es una ilusión. Porque nadie va a comprar el Petro a nivel del exterior porque a nivel de los Estados Unidos y de los países, vamos a decir, desarrollados, no van a aceptar el pago en Petro. Dice también El Aragüeño, ruta dancística llenó de colorido Maracay. Imagínense, con tantos problemas que tiene Maracay, para esta gente estas son las noticias principales. Reina incertidumbre en sector comercial por denominación monetaria. El gobierno regional imparable hacia Aragua potencia. ¿Cuándo Aragua potencia? Aragua dejó de ser potencia.
Yo me acuerdo cuando en los años 70, en el año 78, Aragua tenía un desarrollo pujante. Y me acuerdo que nos íbamos para el Parque Metropolitano por la tubería y uno atravesaba sembradíos de parchita, de grayfú. Todo eso desapareció. Todo eso desapareció. Nos íbamos a veces trotando desde la barraca hasta el avión. Sucesos, cayeron más, 6 más de la banda El Toñito. En puertos venezolanos se encuentran 28 barcos con alimento. Esas son buenas noticias, lo de los puertos venezolanos. Seguimos leyendo las informaciones. El diario El Universal, vamos a decir que es un diario no pro gobierno, pero que está ahí. Discrepan sobre valor de nuevos salarios ante situación inflacionaria. Primer mandatario y empresarios coinciden en reconocer la compleja situación que afecta a todos los trabajadores. Falcón anuncia nombres de los que aspira que se sumen a su gabinete. Falcón ya está dando nombre. Eduardo Fernández para canciller. Imagínense ustedes. Yo creo que Falcón de verdad no sabe que la gente hoy en día no tiene ninguna confianza en el señor Eduardo Fernández. Miss Belis Acevedo, apostarle a la abstención es apostarle a la nada, dice el diario El Universal. Y Copa Airlines tendrá 3 vuelos diarios entre Caracas y Panamá. Esas son buenas noticias. Reconocer que uno tiene una condición especial es clave para la vida. Iniciar un plan de asfaltado en Chacao con apoyo de la empresa privada. Son más o menos los titulares. Me faltaron 2-3 titulares del diario El Universal. Vamos a ver el diario La Voz de Miranda. Saludos a toda la gente del estado Miranda. Corte de fibra óptica causó caos en Guarenas y Guatire. Trabajadores de las empresas CanTV y Movilnet restituyeron la serial después de 20 horas. Bueno, vénganse al Zulia para que disfruten de eso. Nosotros tenemos más de un año sin teléfonos CanTV y sin internet y lo pagamos. Y nos salvamos gracias a otro sistema. Votos para que se aplique la justicia a mafia económica, dice Maduro. Nuevo aumento salarial es ilegal, dice Fedecámaras. Habrá que ver por qué dice Fedecámaras que es ilegal. Mataron a preso en Boleíta, eso es en Boleíta Norte, en la zona industrial de Caracas, por hacer sus necesidades dentro de un calabozo. Denuncian que joven de 21 años con fuerte dolor estomacal fue desatendido por oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. Falcón promete abrir las puertas a Trump y a CNN. Imagínense, ya Falcón se está viendo presidente. Repudio mundial a los atentados donde mataron a 10 periodistas. Son las principales informaciones del diario La Voz, del diario La Voz. El Informador de Barquisimeto, Naguarábal. El Informador de Barquisimeto señala primera plana, Fedecámaras, país al borde de cierre masivo de empresas. Esta es una realidad. El presidente de Fedecámaras, Lara Alberto Gómez, aseguró que la situación del aparato productivo tiene el país a las puertas de un cierre masivo de empresas. Considera que no existen las políticas que solventan la crisis y que los aumentos desproporcionados y las renuncias masivas generan más bachaqueo. Sin cambios, dice, la situación empeorará, mientras que voceros de varios gremios denunciaron cómo el éxodo masivo está afectando. El diario El Informador, al igual que Versión Final del Zulia, dice, desde antes del 1 de mayo precios aumentaron. O sea, y sal y agua, ese aumento se volvió. Maduro advierte medidas luego de comicios a quienes abusen con los precios, puras promesas. Carrasco preparado para buscar mañana su 5º triunfo de la temporada con los Indios de Cleveland. Reyes Flores destina más recursos para atender parroquias foráneas. Reyes Flores, el alcalde de Irribarren, de Barquisimeto. Meléndez, la gobernadora, con ojo puesto en Yacambú-Quíbor. Turquía podría culminar la obra. Ay, Dios mío, qué esperanza. El párroco, dice aquí, párroco acusa inconsciencia durante la misa por los trabajadores. El párroco de la catedral, Pablo Fidel González, dijo estar preocupado por la inconsciencia del venezolano frente a la situación del país. Y hay una noticia de farándula en primera plana del diario El Informador,
Rihanna sabe más de negocios que de canto. Ahora lanza una línea de lencería femenina. Son los titulares principales del diario El Informador. Los titulares que a mí me gustan mucho del diario 2001. Dice en 2001, titular de primera plana, alza del salario agrava crisis, según gremios. El nuevo sueldo mínimo integral de 2.555.500 decretado no alcanza para lo básico. Expertos indican que la medida acentuará la inflación y disminuirá el poder adquisitivo. El pago mensual cayó de $154 en enero de 2017 a $37 en mayo de 2018 al cambio oficial, porque al cambio el real es menos de $37. Candidatos de Cuna Roja ofrecen villas y castillas. De cara a los comicios presidenciales del 20 de mayo, los aspirantes proponen fórmulas mágicas para resolver problemas en economía, salud y seguridad. Hay dos candidatos. Hay un candidato Maduro que es distinto al presidente Maduro. Uno se ríe cuando lo escucha. Marchas del 1 de mayo no movieron multitudes ni en Barquisimeto, ni en Maracaibo, ni en Caracas, ni en ningún lado. Precios de los cisternas son impagables, eso es absolutamente cierto. Habitantes de la Gran Caracas denuncian que cobran entre 5 millones y 20 millones. Igual sucede en el resto del país. Rechazan aumento del pasaje mínimo y eso que ustedes no tienen el aumento que tiene. En el caso del Zulia aumentaron más el pasaje que en el caso del propio Caracas. El diario Los Andes también tiene un titular similar al diario Versión Final, hoy 2 de mayo. Sal y agua el aumento, peor el remedio que la enfermedad. Digno de replay, el único país del mundo, esta fue mi columna del lunes, donde Juan Pueblito se aterroriza cuando el gobierno decreta un incremento salarial en Venezuela. Fuimos a la calle en la búsqueda de opiniones en relación al aumento anunciado por el presidente Maduro y la gente está convencida de que todo se volverá sal y agua ante la supergalopante inflación. Reactivar la producción nacional y dolarizar la economía, al parecer, es la salida de la crisis. Así son las cosas, diría Oscar Llanes. El diario Los Andes también señala: el gobernador de Trujillo, Rangel Silva, Maduro ganará en Trujillo. Y bueno, no tengo dudas de eso. Falcón y Quijada hoy en Valera. Oposición a tiempo. Maduro le decía, la oposición está a tiempo de debatir. Ah, no, eso lo dijo Capriles. Y no dejar pasar este 20 de mayo. Capriles yo creo que en cualquier momento da el salto apoyando a Henry Falcón. Son las principales noticias del diario Los Andes. Vamos a ver qué nos dice el diario El Nacional. Vamos a buscar las noticias más importantes. Oye, se nos fue, perdonen ustedes, se nos cayó la página. Bueno, disculpen, teníamos un pequeño problemita técnico. Por cierto, se está diciendo que el diputado Timoteo Zambrano se fue de ProCiudadanos, Leoceni García y amigos, a ver que aclaren esta situación. Parece que se van varios diputados de ProCiudadanos, van naciendo y ya como que tienen problemas. Lo más leído, aparece Nicolás Maduro anunció un nuevo aumento salarial. Comenzaron a aparecer precios en bolívares soberanos. Estados Unidos podría levantar las sanciones. Esto aparece en las noticias resaltantes del diario Nacional. El diario Nacional tiene esta encuesta que yo la tengo también, Mega Análisis. Abstención en presidenciales sería de 67,5%. Rubén Chirino, presidente de la encuestadora, explicó que a pesar de que Nicolás Maduro no cuenta con poder de convocatoria, la falta de condiciones y garantías electorales hará que gane con facilidad. Mega Análisis está diciendo que apenas el 17,4% de la población votaría en las presidenciales. Esto lo está diciendo Mega Análisis. Aparece también una información de Guanipa. Guanipa presentará denuncio contra Maduro en la Corte Penal Internacional, amenazado de muerte, por cierto, Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia.
Santa Bárbara cesará operaciones, Santa Bárbara Airlines operaciones en 2 meses. Gobierno aplica terrorismo laboral para que empleados voten el 20M. Son algunas de las noticias que aparecen en primera plana del diario El Nacional, del diario El Nacional. No tengo los titulares de... vamos a ver, no tengo los títulos, los otros titulares. Vamos a ver qué dice el diario. Ah, bueno, aquí dice, en 5 años se perdieron, el Nacional de hoy dice, en 5 años se perdieron 4.750.000 puestos de trabajo. Casi 3 millones de niños quedaron fuera del plan de vacunación. Al Frente Amplio Venezuela Libre le falta articulación política. Bueno, aparecen allí algunas informaciones del diario El Nacional. Ah, miento, estos son los titulares del diario El Nacional del 30. No encontré los de hoy, pero les leí las noticias más importantes de hoy. La Patilla, el portal La Patilla, que siempre es bueno leerlo. El Nuevo Herald, inflación en Venezuela se cuadruplica. ¿Saben? Según la información de que uno lee en el exterior, la inflación está casi un 18.000%. Imagínense ustedes lo que es. Oscuro panorama, exportaciones de crudo venezolana en una espiral descendente. El foro penal contabiliza 249 presos políticos en Venezuela. Aparece en La Patilla. Chile expresa preocupación por allanamiento a casas de magistrados del TCJ en el exilio. Trabajadores venezolanos piden este 1 de mayo que se permita la ayuda humanitaria. Eso es muy importante. Eso es demasiado, diría yo, demasiado importante, de verdad que sí. Y precios comenzaron a reflejarse en bolívares soberanos. El diario Panorama, también prooficialista, venezolano se lanzó al metro de Lima y perdió una pierna, no explica por qué. La decisión de Estados Unidos sobre el acero prolonga la incertidumbre, dice la Unión Europea. Kanye West, está una información, fíjense, son las noticias que según el diario Panorama son importantes, genera nueva polémica al calificar de opción a la esclavitud. Trump hablará en la convención del lobby pro armas de Estados Unidos. Paso a Estados Unidos de primero solicitante de asilo renueva esperanzas entre migrantes. Atroz, dice acá, veterinario colombiano fue extraditado a Estados Unidos por implantar heroína en cachorros. Al menos 200 detenidos en París durante la manifestación del 1 de mayo. Son las noticias que aparecen más importantes en la primera plana del diario Panorama, que cubre todo el occidente venezolano. También trae un interesante artículo, dice así queda, bueno, una información, disculpen, así quedaron los bonos del carnet de la patria tras el aumento. Van a ver algunas realidades ahora cuando les coloque un audio sobre la situación que está planteada con el aumento. Por cierto, la mamá del joven que injustamente fue muerto, al parecer se suicidó. Gobernador Omar Prieto entregó cajas claras a trabajadores del hospital universitario. ¿Qué tontería esta? Pan pa' hoy, hambre pa' mañana, porque esa caja clara no llega sino de vez en cuando. Y los gobernantes se siguen cayendo a mentira con esa caja clara. Es lamentable, es lamentable. Vamos a ver, segurosybanca.com. Seguros y Banca, por cierto, se está diciendo en el caso de ProCiudadanos, que saldría de ProCiudadanos, lo está diciendo, por cierto, el señor, los señores de La Patilla, Alberto Ravel, está diciendo que Timoteo Zambrano se fue. Aparece en Seguros y Banca, precios del pollo entero vuelan sobre el nuevo salario mínimo integral. Todo el salario que usted gana ahora no alcanza para nada. El costo de un huevo, una cosa, aquí van a tener que poner, como lo decíamos ayer, poner a PDVSA a producir gallina. El costo de un huevo supera un camión de gasolina. Esto es increíble. Y Maduro advierte a comerciantes que deben respetar ley de precios justos, pero
Eso es mentira. Tú sabes que aquí no hay gobierno, aquí lo que hay es una anarquía. PNB ocupa alrededores de sede de la Cruz Roja, donde se realizaría protesta. ¿Cuánto cuesta enfermarse en Venezuela? Interesante artículo que aparece allí. Quería que escucharan ustedes un audio que me pareció bien interesante a mí. Un audio sobre esto del aumento que lo da un profesor universitario.